dónde irá? Veloz Loreto Mola, la golondrina que de aquí se va. Se nos fue el día de hoy. ¿Qué tal, amigos de En Show? Con lágrimas en los ojos me encuentro aquí. Mi nombre es Jorge Carvajal. Y estoy acompañado, como pueden ver, de Felipe Cruz, el Philip. ¿Cómo estás, mi Philip? Muy bien, mi George. Muchas gracias. Triste, desconsolado y sollozando. Todavía luego. Ay, bueno, tú siempre estás sollozando. Te tiemblan los cachetitos solos. Oye, no la hagas. Güey, todo está bien. Oigan, pero bueno. El día de hoy, como podrán ver, estamos en un lugar diferente y estamos en un lugar completamente diferente, pero que mucho tiene que ver con lo que arrancamos este programa, porque nos encontramos nada más ni nada menos que las cabañas campestres Pradera del Venado. Y ustedes dirán, ¿y eso qué? Pues sí, mucho tiene que ver, que no le digan en la esquina. El venado. Pobre de la esposa. Pobrecita. Estamos justamente en la carretera Marquesa Tenango. Ahora kilómetro 7, San Pedro Atlapulco, municipio de Ocoyoacac, en el estado de México. Ah, ya, más fácil la Marquesa, ¿para qué tanto, pues sí, ¿para qué tanto lío? Pues oye. A 15 minutos de la Marquesa. Tú estás con que María de la Expropiación Petronila, la Escuraña y Torquemada de Botija, ya. Pero voy a repetirles, carretera Marquesa Tenango, kilómetro 7, San Pedro Atlapulco, municipio de Ocoyoacac, en el estado de México. Ya lo dije mejor. Y estamos en las cabañas campestres Pradera del Venado. Anda, y entonces pues ustedes dirán, ¿y qué hacen ahí? Bueno, pues estamos aquí justamente. Porque no venimos un fin de semana, ¿eh? No estamos ni de vacaciones, ni de fin de semana, ni nada. De hecho, estamos pasando un frío muy terrible, pero aguantando como sea. Hasta el Roque tiene frío. Sí, pero anda, corre, corre. ¿Cuál anda? Aquí está. Pero resulta que estamos aquí porque, fíjense nada más, el día de hoy, a eso de las 7:50 de la mañana, Carlos Loret de Mola, bueno, ya se despidió de su noticiero Despierta con Loret, ya dijo las últimas palabras, que las últimas palabras fueron las mismas que dijo ayer, pues que todos y fueron los días. Las mismas que dijeron en el comunicado de prensa. Con eso queda terminada su relación con Televisa, con Noticieros Televisa, básicamente, ¿verdad? Su relación de trabajo. Pero aquí yo creo que fue donde dio la nota más importante y por eso estamos aquí. Y estamos aquí porque, miren, acá al fondo, atrás de nosotros, pueden ver de nuestro lado derecho, nada más ni nada menos que la famosa cabaña donde Carlos Loret de Mola se encontró hace varios años. Fue en el 2011, mi George. Pues ya 8 años. Ajá, mediados. De hecho, fue en junio, creo. Ya cumplió los 8. Ajá, de hecho, ya. Hubo pastel y toda la cosa. El aniversario, en la cabaña. En esa cabaña fue donde Carlos Loret de Mola citó a Laura allí. Y durante 6 horas pasaron una tarde maravillosa. Oye, ya ves que aquí... Y a la esposa dicen que le dijo que iba a cubrir una nota. No, pero ya ves que aquí a todas las cabañitas las tienen por nombre. Que si la del girasol, que si la de... Ahora ya se llama Charlie G. ¿La de aquí? Charlie G. ¿Así se llama? Pues sí, así vende más. Pues óyeme. Y aparte dicen que no han cambiado el colchón, que sigue siendo el mismo. Así que ahora si quieres, pagas y como perra le sabor, te pones a oler. Dejaron sabor a mí ahí. Exactamente. Entonces, cosas. Bueno, estamos por eso. Desde aquí creo que fue el mejor lugar donde podíamos haber despedido a Carlos Loret de Mola. Dio la nota y dio la noticia. Dio la nota más fuerte. Exactamente. Se le recordará siempre por eso, ¿eh? Y a Laura allí, ya ves que ayer fue tendencia la pobre Laura allí también por andar de cusca. Sí, que ya ves que primero dijo que no. Ya ves no, que dijo... acuérdate que dijeron, ajá, que había sido una reunión del equipo de trabajo, ajá, que aquí se habían reunido. Sí. Pero resulta que en el video los únicos que se vieron entrar no y salir... Dos. Fue Laura y Carlos y el chofer, que era el que andaba como Uber, ¿verdad? Andaba dejando a uno, dejando a otro, para llevaba arriba, uno, para llevaba abajo, otro. Íbamos al restaurante por la comida y que si acá y que si allá. Y ahorita que dices de la comida, el chofer no fue por la comida, la comida la trajeron. Miren, hazte para allá tantito, Philip. La comida la trajeron de aquel restaurante, aquellas ventanas que ven allá arriba. Ese es el restaurante El Venado, justamente. Pues de ahí mandaron traer la comida. Y entonces, sin ningún problema, pues los señores les trajeron todo lo que pidieron Carlos Loret de Mola y Laura allí.
Dicen que cocinan muy rico y a muy bajo precio, ¿eh? Pidieron gusanitos de maguey y un conejo. Es que el gusano de maguey dicen que te pone más... Ah, pues es afrodisíaco. Es afrodisíaco. Pues sí. Y luego para 6 horas, imagínate, pues estarle rindiendo 6 horas a la otra. Seis horas. Y dicen, mi respeto es para lo que es. Sí, que porque mira, creo que le cobraron como 523 pesos de todo el menú que pidió. Y él pagó con uno de 1,000, dijo, ya váyase, lleves ya, el ya, cambio. Ya. No, el que trajo la comida, bueno, se fue feliz. Feliz de la vida. Obviamente. Oigan, pero como podrán ver en este lugar, está bien bonito. Miren, vean para todos lados, cuánta vegetación. Verde. Eso sí, hay que venir bien cubiertos porque hace un frío. Ahorita todavía no está tan fuerte, pero normalmente hace muchísimo frío. Y y hay que venir bien abrigados. Y si viene con su pareja, bueno, pues ya se hace bolita y se... Y se acurruca. Se acurruca bien a gusto. Bien sabroso. Todo el fin de semana, imagínate. Ahora, no pude, pues ustedes dirán, ¿y por qué no bajan a la cabaña? No bajamos porque resulta que el día de hoy está ocupada. Obviamente, hoy es viernes. Hoy viernes que 23, ¿no? Ajá. 23 de agosto del 2019. Es la 1 de la tarde. Entonces, a esta hora ya está ocupada. Y no nos permiten acercar hasta allá abajo porque, pues, por privacidad de los clientes que están ahí. Imagínense que sea otro Loret de Mola con otra Laura allí que está casado el hombre. No, pues, ¿cómo crees? O ella. Se ha de dar mucho, mi George, aquí, ¿no? Sí, porque como aparte, si está como escondidito. Escondidito. Pero entonces vamos a ir de aquel lado donde vamos a poder ver la cabaña más completa a ver si no descubrimos a otros. Ahorita haces tu otros paparazzi. Otros con su venado, ¿verdad? Vamos a ver qué encontramos ahorita, pero de verdad que vale mucho la pena venir aquí. Quiero decirles que, como dice Felipe, todos se llaman diferentes las cabañas. Mira, una se llama Tulipanes, que es para dos personas. Tiene cama matrimonial, sala, chimenea, televisión con cable, bocina, con comedor equipada. Y baño con regadera y el estacionamiento, que como podrán ver es enorme, ¿no? Grande, grande. Y después hay otra que se llama Girasoles, que es para 8 personas, que creo que fue la que pidieron ellos, que nomás venían 2, pero como es que fíjate, esta tiene la sala bien grandota, tiene 2 baños, tiene 2 recámaras. No, ¿cuántas recámaras? Pero ¿sabes qué? Sí, es lo dos mejor? Recámaras. Que tiene reforzado el lavabo. Sí, porque yo conozco. Cocina. Pero espérate, porque yo conozco. Uno de mis amigos se fue a echar pasión, ¿no? Ahí va, bien contento. No aquí, obviamente, pero se fue a otro lado. No, pues tus amigos irían al baño del mercado. De los de 50 pesos con agua caliente, dice, y televisión con cable. Oye, ay, ya te andas cayendo. Y entonces, haz de cuenta. Oye, el Roque. Oh. Ahí anda. Y entonces, haz de cuenta que se van a echar pasión, ¿no? Y pues pone ahí muy recargadita a la amiguita en el lavabo. Y el otro empieza, órale, y órale, y ahí te voy, y ahí te voy. Y no, de repente que se va con fuerza el menso y la otra recargada del lavabo, pues se cayó el lavabo completo. El agua a la cara, mi George. Bueno, pues siquiera. Les bajó la calentura a los dos. Imagínate la vergüenza. Por lo menos se lo lavó. Sí, pero espérate, la vergüenza de a la recepción. Ya fregamos, oiga, su lavabo. Roque. Imagínate. Que dijo, oiga, su lavabo está muy fregado, ya no, espérate. No, pero siquiera ese fue nada más el lavabo. ¿Te acuerdas los que se fueron de cuernos, que se mataron? Porque imagínate, una bardita. Está peor. No, aquí en los girasoles tiene reforzado el lavabo. Así por está cualquier reforzado. Cosa. Por de hecho, si es de intenso, cemento. Por si es intenso. La base es de cemento. Usted se puede menear como se linche la gana. Sin también problema aquí algún. Está el otro que se llama los alcatraces y las bugambilias. Ah, todos son de florecitas. Los alcatraces es para 4 personas, también tiene 2 habitaciones. Joven, ¿cómo se llama la de aquí abajo? Esta de aquí. Girasoles. Pues esa, mire. Los girasoles. Ah, no, las girasoles, es la de 8 personas, ¿verdad? Girasoles, 8 personas. ¿Y esa cuánto cuesta? 3,000 pesos por noche. 3,000 la noche, aunque sea un ratito, ¿no? Tienen que pagar toda la noche. 3,000 pesos. Yo no sé para qué se la llevó tan lejos. Pues sí. ¿Verdad? Pues está bien bonito, vale la pena. No, y aparte imagínate los paisajes y todo. Y el friecito y el otro, pues imagínate, venga. Veamos otra vez qué tienen los girasoles. Tiene la vista hermosa, que es lo que menos vieron. Capacidad, 8 personas. 2 habitaciones, cada una con 2 camas matrimoniales. O sea, que estuvieron en una y luego en la otra. A lo mejor somos mal pensados. Y si tiene 2 habitaciones, a lo mejor uno estuvo en una y el otro en la otra. No, estuvieron juntos. Y descansaron. No, sala, chimenea, cocina, comedor, cocina de comedor equipada, 2 baños con regadera, cada una con agua caliente.
¿Te la imaginas televisión, a la otra cocinando? Televisión, sistema de cable. Ah, dicen que le hizo, de hecho, ese día unos huevitos tibios. Ah, con ya. Limón y sal. Sí, estaban ricos, estaban buenos. Miren, ahorita en este momento nos encontramos desde otro punto de aquí de las cabañas campestres Pradera del Venado. Desde aquí van ustedes a poder ver hacia abajo el lugar del pecado, la cabaña del pecado, que está bien bonita, bien grandota. Vale la pena venir para acá. A ver, vamos a voltear. A ver, voltemos la cámara hacia allá. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Miren, va muy bien. Miren qué bonito está la vegetación, la vista. El pues, clima, pues, fresillo, ¿no? Pues bien, podría ser como para una... Pues sí, 8 personas, pero para una familia completa, enorme, ¿no? Sí, está grande. Está grandísima. No, y aparte de todo, digo, si vienes en plan de relajo, en plan de echar pasión, mi George, ¿quién te escucha pues, con, los, no, con los ruidos? Mejor. ¿Con los ruidos que ¿para haces? ¿Para qué quieres otro lugar? No, yo con lo gritona voy a aparecer la llorona aquí en la oscuridad. Imagínate, a las 3 de la mañana te pones a gritar, salen corriendo los del pueblo, ¿no? También tú no friegues. Imagínense que es de madrugada, que está todo oscuro, que nomás se llega a ver allá en el cerro un... Y yo de repente, ¡ah! No. ¡Qué horror! Con eso tienes para desocupar el pueblo. Como que no quedaría padre. No, pues no, la pero verdad. Pero Laura G sí la ha de ser bonito. No, ella sí ha de hacerle. Así un, ¡eso es bonito! Oiga, bueno, pues el día de hoy, así les repito, estamos despidiendo a Carlos Loret de Mola del noticiero Noticieros Televisa. El Noticieros Televisa. Él sigue en la W con su programa de radio y seguramente... Y en el Universal escribe también, dicen. También escribe en varios periódicos. Ah, mira. Y ya, bueno, pues después de eso seguramente le van a salir propuestas de trabajo y seguirá, bueno, como debe de ser. Pero antes de despedirnos, quiero decirles... darles el correo electrónico para quien quiera venir a disfrutar de estas cabañas que están muy bonitas y que las encontró Carlos Loret de Mola, pues por puro ya por de ser suerte. Cliente también, no, dicen que ya no ha venido más. ¿No? Bien, bueno, después de perdieron que, un cliente pero que era cliente frecuente, dice. Mira, el correo electrónico es cabanaselvenado@gmail.com. Tienen su Facebook, es Cabañas Campestres Pradera del Venado. Y también tienen su celular, por si quieren ustedes, es el 722-173-6563 o 55-1687-3210 o 722-224-6636. Llamen ustedes, pidan la cabaña Girasoles, que es la de 8 personas, que cuesta 3,000 pesitos, y vengan y disfruten y huelan todo lo que dejó Laura G y Carlos Loret de Mola. En la cabaña Charlie G. De hecho, lo hicieron, me dijeron, en la sala, en la cocina. Que de hecho... ¿Que en el lavabo? ¿No te estoy diciendo que por eso lo reforzaron? Sí, en el lavabo, pero en una de esas Laura allí le dijo, tráete un refresco, ¿no? Ah, yo pensé que vaporru. No, y fue al refrigerador, lo abre Laura allí. Y entonces, ¿dónde están? No los veo. ¡Abajo! ¿Todo? Y entonces que dice, ¿en dónde abajo? Y está Laura allí. ¿Dónde abajo? Y en eso que sí, ¡rum! ¡Aquí abajo! Le dijo. Ya, ¡ay, bueno! ¡Ya los encontré! Dice la otra. En la chimenea. Pues no todavía. Pero ya, antes no la prendieron, sino ya veo a la otra corriendo. Ya ves que tienen su servicio de camareras, ¿no? Pues no estaban ahí. Lo único, ni propina le dejaron, que lo único que dejaron fueron unas holes negras ahí. Ah, de en la el buró. Es así, estaban ahí, fíjate. Y yo eso creo, porque... Por si se les bajaba el azúcar, yo creo, ¿no? Que porque ya las holes ya no tenían sabor. Ya se las había acabado. Oigan, ya nos vamos. Muchísimas gracias. Pues solamente venimos a hacer el argüende aquí. Y pues le deseamos mucha suerte a Carlos Loret de Mola, que sí, le vaya muy bien, ¿eh? Y lo que sea de cada quien, pues a mí me cae bien y me gusta su trabajo. Ahora que le echen las habladas, pues ya no es problema mío, ¿verdad? ¿Para qué da de qué? Bueno, tampoco es que lo haya anunciado, ¿eh, mi George? ¿De qué? O sea, que vino y todo, o sea, tampoco. No, pues, que le no tocó, tenía que anunciarlo, le pues tocó. Aquí fue. Pues, aquí fue. Y bueno, lo dejamos otra vez con imágenes exclusivas de la cabaña Girasoles en cabañas... ¿cómo se llama? Del Venado, tú. Sí, Cabañas Campestres Pradera del Venado. Venado en Ocoyoacac, Estado de México. Ahí la Marquesa, ya. Ustedes preguntan ahí en la Marquesa, oiga, vamos pues, ahí con el Venado y llegan segurísimo, ¿no? Ustedes preguntan. Ah, sí, o preguntan en el restaurante del Venado, que está al ladito. Ahí junto. Ya va a llover, ya nos vamos. Ya nos vamos. Bye, bye, gracias. Adiós.